Por último, situarnos en que el mensaje de Navidad que nosotros presentamos año tras año, lo presentamos porque nuestro colegio es católico, cristiano, y creemos que ahora en Navidad nace el Salvador. Creemos que vino a salvarnos de muchísimas cosas, pero en concreto vino a salvarnos y a darnos un mensaje de paz, de fraternidad y muchísimo más. Doctor, doctor, ¿cree que se salvará? No lo sé, estamos haciendo todo lo que podemos. Por cierto, es que está muy grave. Hay que tomar medidas drásticas. ¿Has llegado a usar el analítico de ficha que pedí? Sí, aquí está. Me lo temía, otro más. ¿Qué indicaron análisis? Lo de siempre. Siempre igual, no sé cuándo se van a dar cuenta. Es la percadilla que se llama la cola. Una célula así no es nada, pero se unen y forman tejidos, órganos, sistemas, aparatos, personas. Personas que deben ser independientes, que no pueden estar solas, y se unen y forman pueblos, naciones, imperios. Imperios que desconfían de otros imperios y amenazan y sienten amenazados. ¿Amenazado? ¿Por qué? Porque temen perder todo aquello que han conseguido o consiguen conseguir que de los demás tienen. Y aparece la guerra. No perdamos tiempo, hay que activar el código de emergencia. Aplique 100 miligramos de sentido de Navidad, a ver cómo responde. ¿Y cómo se lo aplico, doctor? Vamos a intentar cantar 2 segundos el sonido y 5. Oh, yeah.
consigue que el corazón se vuelva tan duro como una piedra. Son reacciones en cadena. ¿De verdad se puede creer que todo esto sucede de nada? Y aunque así fuese, ¿qué creemos en nada? No te preocupes, haremos que cuando el pobre conocimiento vuelva a pensar de manera sensata. Esto es ocurriría tan directamente a ver a una dosis de una vida. Doctor, vamos preparando entonces el quirófano para intervenir. Vamos a intentar un implante. Creo que le vendrá bien. A ver.
necesitan volver para mostrarnos que no necesitamos tanto para ser felices. Y sí, una gran dosis de humildad. ¿Nos queda de humildad en la enfermería? De humildad no, pero tenemos a genérico, sencillo de corazón y con alegría. Por eso veo que el tema de la sencillez y la alegría necesita más medicina. Por eso vamos a dar paso a los alumnos del cuarto de primaria a que nos vengan a cantar esta.
ética, la gratitud, la solidaridad y el perdón están por los suelos. ¡Doctora! ¿Le perdemos? ¿Qué hora es? Son casi las 12 de la noche y ya es Navidad. ¡Estupendo! Inmediatamente a anunciarle 500 miligramos de ilusión, confianza y amistad. Y una transfusión de amor. ¡Ah! ¡Mi familia! ¡Mucha familia! ¿Cree que podrá soportarlo? No lo sé, pero tenemos que arriesgar. Está bien, vamos por todo. El árbol con muchos adornos, el portalito con una de paja, con muy güey, la estrella, la estrella. Los reyes con mucho regalo y un villancico que nos sepamos todos. ¿Verdad, mamá? Para conseguir nuestro botín. Se lo van a utilizar los alumnos de quinto de primaria. ¡Un fuerte aplauso para ellos! Debe ser el procedimiento que está realmente funcionando. Por eso
En el portal nace.